Estoy absolutamente dispuesto a colaborar y a dar todas las explicaciones necesarias, con el convencimiento más absoluto de que no hay caso. Repito, no hay caso. Y que hoy volvería a actuar de la misma manera que entonces, porque mi actuación en relación con la tramitación de esa multa de tráfico y de todas ellas fue correcta y ajustada a la legalidad. Debido a mi condición de diputado regional, debería realizar esta declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Sin embargo, he decidido renunciar a este privilegio y solicitaré mi declaración voluntaria ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Totana, como cualquier ciudadano más. Lo haré, desde luego, en el absoluto convencimiento y con la certeza de que no ha habido ninguna actuación irregular. No me cabe ninguna duda de que este asunto, que ya fue archivado una vez, como he indicado anteriormente, y que ha sido reabierto a instancia del denunciante casi 3 años después, terminará de la misma manera, archivado. Reitero que es una actuación voluntaria y personal, basada en el profundo convencimiento ético y moral de mi concepción personal de la política. No debe de haber más privilegios. Debe existir total transparencia en la actuación de los responsables públicos.